¿Qué tal, familia? Muy buen inicio de semana, deseando que, como siempre, todas tus relaciones estén en sagrada armonía. Y de no ser así, este es el momento idóneo para proyectar tu semana tal y como quieres que se manifieste en tu día a día. Por eso es que todos los lunes hacemos la intención de sembrar esa semilla. Y aprovechando que estamos con el sol haciendo su recorrido por Acuario, y el ideal más elevado de Acuario es el amor incondicional. Vamos a intencionar esta práctica, vamos a mover nuestro cuerpo para que fluyan todas las emociones. Acuérdate que todos los males que tenemos vienen de las emociones y lo vamos acumulando en nuestro avatar, en nuestro cuerpo físico. Así que por eso es tan importante la movilidad. Vamos a ello. Muy bien, vamos a cerrar los ojos para comenzar. Inhalamos profundo, inhala. Lleva todo el prana, todo el oxígeno a la cabeza para después exhalarlo a tu corazón. Pon la intención. Lo más importante para los chamanes es la intención. Es aquello que nos lleva a la acción. Inhala profundo. Retén el aire en la cabeza. Magnetiza todos tus proyectos, todas tus ideas, toda tu toma de decisiones. Magnetízalas en tu cerebro y mándalas a tu corazón en la exhalación. Una vez más, para hacer este trabajo de magnetizar con nuestro corazón, con el poder de nuestro amor, todos nuestros proyectos. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos al corazón, fusionando nuestra mente y corazón. Y ahora sí, desde esta intención, lleva la barba al cuello. Comenzamos a girar izquierda a derecha, inhalando atrás, exhalando al frente, inhalando atrás, exhalando al frente. Vamos a cambiar la dirección, siempre inhalando atrás, inhalo atrás, voy desestresando mi cuello. Voy desestresando mi vehículo físico, mi avatar, mi cuerpo. Alineamos la cabeza, alineamos. Vámonos rápidamente al siguiente. Giro sufis, inhalando al frente, exhalando atrás. Comenzando a mover esa columna vertebral. Recuerda lo que te he venido platicando, enseñando, recordando, porque toda esta sabiduría vive dentro de ti. Yo simplemente estoy para recordarte. Nuestra columna vertebral es nuestra base. Una columna vertebral elástica, flexible y ágil hace una persona joven. Aquí se mide nuestra verdadera edad. Vamos a cambiar la dirección. Cuando voy al frente, inhalo, pero abro mi corazón al mundo. No cerremos nuestro corazón. No tengas miedo a amar. No tengas miedo a amarte. Seguimos al frente inhalando. Exhalamos atrás. Vamos a parar en el centro. Una vez más, todo el prana, todo el oxígeno, todo nuestro poder al tope de la cabeza. Inhala. Retén. Magnetiza el corazón. Exhalamos al corazón, muy bien. Vamos con los pies al frente, vámonos a un lado, exhalo aquí, en el centro inhalo, acá exhalo, centro inhalo, exhalo, dale movilidad a tu cuerpo, prepáralo para la semana, que te mantengas con el, que todo tu cuerpo sonría, no nada más tu rostro, que todo tu cuerpo esté alegre, de eso se trata la felicidad, de hacer todas las cosas que tenemos que hacer desde la sonrisa. Acuérdate que la sonrisa cambia realidades. Vamos a llevar la mano al frente, abrazamos la rodilla, uno, al otro lado, abrazamos la rodilla, uno, abrimos el pecho, al otro lado, uno, una vez más, uno, y regresamos al otro lado. Muy bien, vamos a regresar a nuestro centro, muy bien, juntamos nuevamente las piernas. Abrimos nuestro corazón, nuevamente inhala profundo, abre el corazón. Retén ahí con el corazón abierto. Exhalamos, vamos a salir de la postura, nos vamos a poner en postura de conexión. Acuérdate, codos frente a las rodillas, pies separados, anchura de la cabeza. Levantamos en conexión, postura de gato. Hacemos postura de vaca, inhala uno y exhala aquí. Uno, quedamos aquí, pie izquierdo a la mano, estiro atrás derecho, juntamos, hacemos un perro boca abajo para aquí, acá, en cobra, quedamos en cobra, y esto lo vas a repetir
por lo menos 10 veces para darle la movilidad a tu cuerpo. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un inicio de semana poderoso en conexión a tu corazón. Ómete Hotel. Ajo.